Estimados hermanos en Cristo Jesús, hoy estamos celebrando el Domingo de la Santísima Trinidad. Sean todos bienvenidos. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sigamos con el introito. Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Oh Señor Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, que has dado gracia a tus siervos para confesar la fe verdadera, ensalzar la gloria de la eterna Trinidad y en poder de la majestad divina adorar a la unidad, te suplicamos que nos conserves firmes en esta fe y nos defiendas siempre de toda adversidad. Tú que vives y reinas, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora cantemos el siguiente himno. Nos ha llegado salvación. Fuerte nuestra
A continuación, seguimos la lectura tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento para el día de hoy. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, versículo 1 a 8, vamos a compartir la lectura donde Isaías relata el llamado de Dios a él como profeta. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8 dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. El Evangelio que vamos a leer a continuación, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 1 al 17, habla del encuentro de un maestro de Israel, Nicodemo, con Jesús de noche. Así lo relata el evangelista San Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos,
y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hasta aquí la lectura del Evangelio. En este domingo de Santísima Trinidad recordamos y confesamos, al menos en este día, en el año eclesiástico, el credo de Atanasio, que confiesa y enseña la Santa Trinidad, credo ecuménico o universal de toda la Iglesia cristiana en el mundo. Invito a confesar juntos este credo de la siguiente manera. Quien les habla en color azul, el texto del credo, y la congregación, la comunidad en color morado. Leemos. Todo el que quiere ser salvo, antes que todo, es necesario que tenga la verdadera fe cristiana. Y si alguno no la guardare íntegra e inviolada, es indudable que perecerá eternamente. Y la verdadera fe cristiana es esta: que veneremos a un solo Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni dividiendo la sustancia. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero una sola es la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Igual es la gloria y coeterna la majestad. Cual el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. El Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu Santo es inmenso. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no son tres eternos, sino un eterno. Como tampoco son tres increados, ni tres inmensos, sino un increado y un inmenso. Igualmente el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Sin embargo, no son tres todopoderosos, sino un todopoderoso. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Asimismo, el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como somos compelidos por la verdad cristiana a confesar a cada una de las tres personas por sí misma Dios y Señor, así nos prohíbe la religión cristiana decir que son tres dioses y tres señores. El Padre no fue hecho por nadie, ni creado ni engendrado. El Hijo es del Padre solamente, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Así que es un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad ninguno es primero o postrero, ninguno mayor o menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. Así que, en todas las cosas, como queda dicho, debe ser venerada la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad. Quien pues quiere ser salvo debe pensar así en la Trinidad. Además, es necesario para la salvación
que se crea también fielmente la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Esta es, pues, la fe verdadera, que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Dios de la substancia del Padre, engendrado antes de los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el tiempo. Perfecto Dios y perfecto hombre, subsistiendo de alma racional y de carne humana. Igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad. Quien, aunque es Dios y hombre, sin embargo, no son dos, sino un solo Cristo. Uno, empero, no por la conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Absolutamente uno, no por la confusión de la sustancia, sino por la unidad de la persona. Porque como el alma racional y la carne es un hombre, así Dios y el hombre es un Cristo. Quien padeció por nuestra salvación, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir para juzgar a los vivos y a los muertos, en cuya venida todos los hombres han de resucitar con sus cuerpos y han de dar cuenta de sus propias obras. Los que hicieron bien irán a la vida eterna, pero los que hicieron mal al fuego eterno. Esta es la verdadera fe cristiana, que si alguno no la creyere firme y fielmente, no podrá ser salvo. Continuamos con el siguiente himno. Jesús, mi Salvador, pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó. Señor, es mi gloria eterna.
Queridos hermanos en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a todos ustedes siempre. Amén. El tema del día de hoy, Domingo de Santísima Trinidad, es de tal manera amó Dios al mundo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, se nos relata la visita de Nicodemo, un líder judío, a Jesús de noche. Nuestra historia comienza con la visita de un tal Nicodemo a Jesús durante esa noche. Y eso ya nos parece algo extraño. Nicodemo era un líder judío, un principal entre los judíos. Pero ¿por qué una persona tan importante como Nicodemo se toma la molestia de visitar a Jesús, a Cristo, y encima de noche? Tal vez por sus mismas palabras podemos saber la solución a este misterio que nos cuenta el apóstol San Juan. Nicodemo le dijo a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Al menos en parte pareciera que Nicodemo reconoce a Cristo no como un falso profeta, sino como un verdadero enviado de Dios, como un verdadero y gran maestro y predicador, un verdadero profeta. Lo llama Rabí. En hebreo esto significa maestro. Y también dice algo revelador: sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro. No dice yo sé, sino sabemos nosotros, los judíos sabemos que has venido de parte de Dios. Los líderes de Israel del tiempo de Jesús saben que Jesús es un mensajero o un profeta de Dios. O sea, de eso no hay duda alguna. Jesús es el maestro. Pero frente a este reconocimiento aparentemente excelente de parte de Nicodemo, Cristo le responde como no aceptando los halagos, porque falta algo en Nicodemo: la fe en Jesús como el Salvador, como el verdadero Hijo de Dios. Y por eso las palabras que Jesús le va a decir a Nicodemo le van a confundir mucho sobre el significado de las palabras de Cristo. Jesús le dice: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y frente a esta gran revelación, Nicodemo le responde a Cristo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y ahí es donde Jesús dice: te aseguro que el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Jesús habla de nacer de nuevo, pero desde arriba, desde Dios, o sea, el bautismo. Pero Nicodemo interpreta las palabras de Cristo como siendo literales, refiriéndose a un nacimiento natural, no al nuevo nacimiento sobrenatural del bautismo, que proviene de Dios, que proviene del cielo. Así que acá tenemos dos maestros que se encuentran, uno terrenal, con pensamiento humano, y uno que viene del cielo, que no solamente es el maestro, sino que es el Cristo, el Señor. Nicodemo queda expuesto como alguien que realmente no sabe las cosas de Dios, que no conoce verdaderamente a Cristo como Dios, el Hijo de Dios viviente. Su conocimiento, el de Nicodemo, es apenas terrenal, humano, de esta tierra. No tiene la sabiduría que proviene de la fe, del conocimiento que proviene de Dios,
de su palabra, que no es otro que el conocimiento que da el Evangelio de Cristo. El hecho de que Nicodemo venga a visitar a Jesús de noche refleja esta situación espiritual de tinieblas, de oscuridad espiritual, en la que se encuentra el alma de Nicodemo. Un Nicodemo que camina a ciegas, que cree poder ver, pero en verdad está ciego. Cree poder enseñar a otros el camino de la salvación, cuando en realidad ni siquiera él mismo ha entrado en este camino de la salvación, que es Jesús, la fe en Jesús. Nicodemo piensa ser una persona muy inteligente, bien entendida en materia espiritual, un experto, cuando la verdad, un niño en el reino de Dios que confía en Jesús, tiene más fe y más sabiduría que Nicodemo delante de Dios. Así que Nicodemo representa entonces a esta humanidad en la cual vivimos, una humanidad ciega, confundida por el pecado y confundida delante del mensaje cristiano también, porque la humanidad ha nacido en pecado, hemos nacido pecadores y por eso no podemos alcanzar a comprender la sabiduría divina, tan limitados como somos. Viendo no vemos y oyendo no entendemos, no oímos. Hasta que el Espíritu de Dios venga y nos conceda esta fe salvadora por el oír su palabra. Por naturaleza el ser humano pretende guiar a otros, pero en realidad todos terminamos siendo ciegos, guiando a otros ciegos. Y al final todos caemos en el mismo pozo. Como dice bien el tango Cambalache, que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. ¿Y esto por qué es así? Porque la humanidad se encuentra en un pozo que se llama el pecado de la incredulidad, la falta de temor de Dios, la falta de conocimiento de Dios, de la fe verdadera, y una humanidad que imagina las cosas equivocadamente sobre Dios. Piensa que Dios es un tirano, un ser cruel y vengador, cuando Dios en verdad, como nos relata el Evangelio de Juan capítulo 3, Dios ama profundamente a esta humanidad ciega, caída e ignorante. Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y se salven. Y un Dios que, aunque hoy muchos lo han olvidado, Dios no se ha olvidado de nosotros. Aunque muchos hoy consideran a Dios como algo muerto y pasado de moda, podemos decir nosotros como cristianos, sí, en Cristo Dios sí murió, pero resucitó al tercer día, por amor. Un Dios compasivo, perdonador, que desea fervientemente el regreso de sus hijos perdidos, como el padre que con grandes ansias sueña con el regreso de su hijo pródigo, como nos relata la parábola de Cristo en Lucas 15, que anhela la paz con su hijo. Dios es un Dios amoroso y perdonador que anhela la reconciliación con nosotros, siendo Él mismo quien logró esa reconciliación mediante el madero de la cruz de su amado y único Hijo Jesucristo. Dios se compadece de sus hijos cuando sufren también los efectos destructivos del pecado en este mundo. Y es que por eso todavía, con su mano poderosa, refrena o apacigua el mal, según sus divinos planes, para el bien de los que le aman. A veces también permite el mal y la mentira en un principio, para que se manifiesten como realmente malos y pecaminosos, para que quede patente su justicia
castigando Dios de nuevo al mal con el bien, y castigando a el pecado y trayendo también perdón para el pecador que se arrepiente, para que prevalezca otra vez la justicia, la verdad y la libertad en este mundo. Aunque no será algo definitivo aquí, sino pleno en su venida, en la venida de Cristo. Esta humanidad está perdida porque no tiene la mirada o el punto de vista de la fe. No sabe nada de Dios, que ama con ternura a sus criaturas y que este Dios es perdón y vida eterna. Y humanidad que se empecina continuamente en rechazar a Dios como Dios, que contradice continuamente a Dios y a la revelación de su santa palabra, y que se sublema y se rebela contra la autoridad de Dios como Señor Creador, que es digno de nuestra alabanza, de nuestro respeto y honor. Y en su lugar, las criaturas, el humano, transfiere esa honra y gloria que merece nuestro Señor hacia cosas creadas, rindiendo adoración hoy el hombre al propio hombre, a figuras de madera, figuras de oro, de plata, a piedras preciosas, rindiendo adoración al dinero. En una palabra, humanidad que pecando contra el primer mandamiento que dice, no tendrás otros dioses delante de mí, convierte en ídolos a cualquier cosa que se le pase por delante, dejando de lado de su mente y de su corazón el conocimiento y la adoración al Señor Dios, el creador de todas las cosas. Hoy el mundo se siente totalmente inclinado cada vez más a este relativismo cultural en el cual estamos viviendo, que como dice el tango Cambalache, es un merengue todo manoseado. El hombre pretende tener una conciencia autónoma y él mismo postula lo que es la libertad, de acuerdo a sus propios valores egoístas, terminando entonces en un libertinaje. Las personas hoy se resisten a modelos de creencias, a dogmas que puedan regirles o guiarles en la vida. Siempre se buscan ahora modelos relativos, modelos que se basan en la opinión del hombre, modelos de pensamiento acomodados al gusto de la gente. Eso no sucedía tiempos pasados. Y eso afecta a la iglesia, porque el problema más grave que atraviesa el cristianismo y la iglesia cristiana y la iglesia luterana también es una crisis de identidad, de confesionalidad. Hoy día, como cristianos, suscribir o adherir a ciertos credos y a ciertas confesiones de fe parece algo anticuado. Suena extraño hoy a este posmodernismo cultural lo que Lutero dijo delante del emperador Carlos V el 18 de abril de 1521 en la Dieta de Worms, en la Asamblea del Imperio, cuando él solito frente a todos los poderes del mundo dijo: mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Heme aquí. No puedo hacer otra cosa. Dios me ayude. Amén. Esto es un testimonio auténticamente cristiano delante del mundo y delante de Dios, que hoy necesitamos recuperar como iglesia del Señor Jesucristo y nosotros, los que conocemos a Dios. Los cristianos llamamos a Dios, como dice el credo, de Padre. Abba, Padre, como se llama en griego, Abba. En el credo decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. En lugar de desviar nuestra adoración hacia los ídolos de esta tierra, en lugar de adorar a la Pachamama, cuidado con ese sincretismo religioso, ¿no? En lugar de caer en verdades relativas,
Nosotros creemos en un Dios que amó al mundo. Esto es dogma de fe. Esto es verdad absoluta. De tal manera amó Dios al mundo, a este mundo perdido y pecador, que de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo digo que creo en Dios como Padre, este Padre que amó al mundo al enviar a su Hijo, seguimos la explicación del primer artículo del credo como tenemos en el Catecismo Menor de Lutero. ¿Qué significa que creo en Dios Padre, como Padre? Dice así el Catecismo. Creo que Dios me ha creado y a todas las criaturas, que me ha dado cuerpo y alma, ojos, oídos y todos los miembros, la razón y todos los sentidos y los sostiene aún. Además, me da vestido y calzado, comida y bebida, casa y hogar, esposa e hijos, hacienda y ganado y todos los bienes, y me provee abundante diariamente de todo lo necesario para la vida. Me ampara contra todo peligro y me guarda y protege de todo mal. Y todo esto lo hace únicamente, únicamente por su bondad y misericordia divina y paternal, sin ningún mérito o dignidad alguna de mi parte. Por todo esto debo darle gracias, alabarlo, servirle y obedecerle. Esto es ciertamente la verdad. Por eso, frente a una humanidad confundida y esclavizada por el pecado, confundida en este relativismo cultural, en este merengue, en este cambalache, que no es otra cosa que desobediencia del hombre a los mandamientos de Dios, pecado que es infracción de la ley, como dice 1 Juan 3:4, nosotros los cristianos tenemos esta preciosa verdad de que Dios amó al mundo. El Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, no tuvo en cuenta la maldad del hombre al tratar con el hombre, sino que refrenó su ira y su enojo por causa de la desobediencia del hombre y transfirió y derivó ese enojo y esa ira y la depositó y la descargó en su Hijo. Su Hijo Jesucristo, mi Señor, en la cruz. Y Cristo, siendo el Hijo único del Padre, amado por el Padre también, voluntariamente prefirió sacrificar su vida por nosotros, por la humanidad, antes de que ver a la humanidad sin la posibilidad de retorno a la casa del Padre. Esto es una gran verdad, es una gran verdad. Y la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo te asegura a ti y a mí que todo esto es cierto, que es verdad, que es digno de fe. Esta es la buena noticia que anuncia la Iglesia al mundo, que anuncia la Iglesia a los Nicodemos de hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para terminar, hoy la Iglesia entonces está llamada a responder a este mundo angustiado, solitario, que está caminando de noche sin saber a dónde ir. Responder a estos Nicodemos, así como Jesús lo hizo. Una vez que este mundo presumido y orgulloso, representado en Nicodemo, haya hablado lo que quería hablar, la Iglesia responderá con la verdad salvadora del Evangelio, la verdad eterna de las Escrituras, con la verdad de la doctrina fundamental de la justificación por la fe. Y cuando este mundo pregunte, o te pregunte a vos, porque se encuentra
agobiado, vacío por dentro, con dudas, derrotado, sin esperanza, porque su sabiduría humana quedó hecha pedazos y ya no tiene respuestas. Entonces la iglesia, vos, hablarán a este mundo sufrido el mensaje de vida. Porque para que pueda ver la luz de la fe, la luz de la fe en el amor de Dios, que supera toda medida. Amor que se hizo carne, amor que ya sufrió por nosotros, pero que en amor también resucitó, venciendo a la muerte y derrotando a Satanás y al mismo infierno, para que ese no sea tu destino, sino que tu destino ahora sea el cielo, para que puedas volver con confianza a los brazos de tu Padre Celestial, para que puedas volver a la casa del Padre en arrepentimiento y decir, como aquella vez dijo el hijo pródigo a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. ¿Pero qué hizo el padre? El padre le recibió en sus brazos y le dijo: Mi hijo estaba perdido y ha sido rescatado con vida. Estaba perdido, pero fue encontrado. Hagamos fiesta. Querida familia de la fe, que ese sea también nuestro sentir de padres a hijos y de hijos a padres. Fallamos muchas veces como cristianos, pero eso no debe privarnos del perdón y de la reconciliación. Al contrario, el entendimiento y la concordia en nuestra familia redunda en beneficio para la concordia y la comprensión entre todos los hermanos en la fe y en la comunión de la iglesia. Y esa comunión interna se traducirá en un testimonio de vida para personas que no conocen del amor de Dios. Nuestro testimonio, comenzando por el perdón mutuo, será aquel motor que dará vida a aquellas personas que no saben lo que es del amor del Padre. Ese Padre que dio todo por nosotros y que nos ha hecho volver a la casa celestial, a través del perdón de los pecados en Cristo Jesús, para que hoy caminemos rumbo a ese hogar celestial, en un futuro maravilloso, preparado para los que le aman. Por eso no cansemos nunca de decirnos ese versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ha ofrecido a su Hijo único, unigénito, al único Hijo del Padre, a Jesucristo, en la cruz, para que todo aquel que en Él cree, por obra del Espíritu Santo, a través de los medios de gracia, palabra y sacramentos, no se pierda, no lleve una vida perdida, sino que en arrepentimiento vuelva a los brazos del Padre para que tenga una vida nueva, una vida reconciliada, en paz, en comunión con su iglesia también, para la vida eterna. Que la gracia del Señor Jesucristo, que ha resucitado, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo que nos llama a la comunión y a la fe, sea con cada uno de ustedes para la vida eterna. Amén. Después de oír la predicación de la palabra de Dios, continuemos presentando nuestra vida al Señor, cantando juntos el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Tu espíritu me sostenga, un corazón contrito y humilde,
Es el sacrificio que agrada al Señor. De corazón ofrendemos entonces al Señor conforme a nuestras posibilidades, como dice la Escritura, que Dios ama al dador alegre, cantando el siguiente himno. Amados en el Señor, continuemos orando la oración general de la Iglesia, como acostumbramos en estos últimos cultos. A cada petición nos sumamos en la oración diciendo: Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, oramos por un aumento en la devoción de todos los cristianos, por la proclamación fiel del Evangelio por parte de todos los pastores de Cristo, por el fin del cisma y la división dentro de la Iglesia militante aquí en la tierra, y por el temor filial y el amor ferviente de la Santísima Trinidad entre todos los que nacieron de nuevo desde arriba por el santo bautismo. Rogamos al Señor, Señor, ten piedad. Por la catequesis fiel y la formación en la fe de nuestros confirmandos, nuestros jóvenes y nuestros padres, por un renovado vigor para meditar en la palabra de Dios dentro de nuestras congregaciones, para que la manera de pensar de Cristo sea formada completamente en nosotros, por coraje para caminar como hijos de Dios y por fortaleza frente a la tentación. Rogamos al Señor, Señor, ten piedad. Por los extranjeros, por los perseguidos y los oprimidos, por los que están presos y por sus familias, por los enemigos de la fe y por el verdadero arrepentimiento de todos, rogamos al Señor, Señor, ten piedad. Por corazones agradecidos y por el fiel apoyo de la Iglesia y la obra del Señor, aquí y en todo el mundo, rogamos al Señor, Señor, ten piedad. Por las naciones y por aquellos que las dirigen, por el fin de la violencia y la guerra y por la paz en todo el mundo, rogamos al Señor, Señor, ten piedad. Por el fin de la pandemia mundial, por un retorno a la vida y al sustento cotidianos, por la paciencia y la comprensión en la familia, rogamos al Señor, Señor, ten piedad. Por los que sufren enfermedades mentales, por los quebrantados de corazón, por los desempleados y subempleados, por los enfermos y heridos, por los hospitalizados y por quienes tenemos presentes en nuestras oraciones personales, rogamos al Señor, Señor, ten piedad. Por temor reverente y gratitud de corazón,
cuando nuestros labios reciban el cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento del altar, para que limpiados de nuestra culpa y liberados del mal, seamos fortalecidos mediante el amor de Dios en amor por los demás, traduciendo en nuestras vidas la comunión que experimentamos con Cristo mediante este sacramento. Rogamos al Señor, Señor, ten piedad. Por la Iglesia, la comunión de los santos, por el perdón de los pecados, por la esperanza en la resurrección de los muertos y la vida eterna en la casa del Padre, rogamos al Señor, Señor, ten piedad. Toda gloria, honor y alabanza sea a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santo, 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 es aquel del cual tenemos perdón, vida y salvación, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por siempre. Amén. Sigamos orando como Cristo nos enseñó diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, reciban la bendición, sigan el orden litúrgico. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor levante su rostro y te conceda la paz. Amén, amén, amén. Queridos hermanos en la fe, muchas bendiciones de Dios, que tengan un bendecido inicio de semana. Recuerden que nos pueden seguir, acompañar en el nuevo Facebook de la parroquia, Iglesia Luterana Parroquia Gualeguaychú. También el teléfono 03446 426-684 para atención pastoral. Cariños fraternos a cada uno de ustedes. Dios les cuide. Amén.